Chalón, 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 Orlando Ladino, Fernanda Vilés. Chalón para todos, chalón. Hoy es un día muy especial, como todos los días que Yahweh nos permite vivir. Abba Kadosh Yahweh, te damos agradecimientos infinitos, Abba Kadosh Yahweh. Yahweh Shebaot, por favor, perdónanos. Perdónanos a nosotros tus hijos, tu remanente. Hoy venimos delante de ti en actitud de agradecimiento, en actitud de humillación, de postrarnos delante de tu presencia. Nosotros, tu remanente, te pedimos perdón por nuestros pecados, por este mundo ignorante de tu grandeza. Perdónanos, Abba Kadosh. Con seguridad, Abba. Abba Yahweh, Yohei Bohei. Con toda seguridad, mi Abba Kadosh, que tú ya estás cansado, cansado de esperar. Tú ya estás cansado porque el mundo no quiere obedecer. Hoy venimos delante de ti, nos humillamos, nos postramos ante ti, Adón Yahshua. Tú eres nuestro Adón, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro estandarte, nuestro consuelo, nuestra protección. Aquí queremos venir a tus pies, a madrugarle al alba, a estar antes de que amanezca, delante de ti, postrados a tus pies. Cúbrenos, por favor, cúbrenos, extiende tu talid, porque sin ti, amo nuestro, sin ti, Adón Yahshua HaMashiach, sencillamente perecemos. Queremos, necesitamos vivir contigo en el Olam. No nos dejes, no queremos soltarnos de tu mano, por favor. Ayúdanos para atraer a ti, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros sobrinos, a nuestro esposo o esposa. Ayúdanos, Padre, a esos parientes y amigos que amamos y que no han querido, no han entendido acerca de ti, porque sencillamente no quieren entender o no se les ha caído las escamas de sus ojos porque la idolatría pagana del mundo romano los tiene invadidos. Perdónalos, Abba. Ellos no han entendido tu bondad, tu grandeza. Dales ojos para que vean, ojos por dentro y por fuera. Dales oídos para que oigan y entiendan. Tú los conoces, por favor. Tú los conoces a todos, nombre por nombre. Necesitamos que ellos, nuestros parientes, amigos, vecinos, conocidos, personas que amamos y aún las que no amamos, oigan y entiendan. Tú los conoces, por favor, atráigalos con tu vara y tu callado, con esos lazos de Ahabad. Por favor, nosotros como tú, no queremos que se pierdan, no queremos que se pierdan, Abba Kadosh. Queremos que lleguen a tus pies, queremos que permanezcan aquí, Abba Kadosh, delante de ti estamos desnudos ante tus ojos. Límpianos, purifícanos. Solo tú, por favor, solo tú, ante ti podemos ser justificados, por ti podemos ser justificados. A ti te entregamos lo que somos, a ti no te podemos mentir, a ti no te podemos sacar pretextos ni justificar nuestra apatía, que a veces nos embarga. Perdónanos cuando dudamos, cuando preguntamos que si tu bondad en realidad es tan grande para poder salir de cualquier situación que tengamos. Perdónanos. Perdónanos cuando la emuná solo se queda en fe. Perdónanos cuando la emuná solo se queda en creer que existe un Elok arriba y ya. A veces como que no nos alcanza esa emuná, no nos alcanza esa fe. Perdónanos. Perdónanos cuando la respuesta de una petición que te hacemos no es como la esperábamos. A veces no entendemos por qué pasa esto o aquello.
pero solo tú, Abba, sabemos como Abba, como Padre, que quieres lo mejor para sus hijos. Y eso es lo que a veces no entendemos. Ayúdanos a aceptar tu respuesta. Así esa respuesta no sea a favor de lo que te pedimos. Por favor, ayúdanos a entender. Muchas veces es muy difícil comprender y es ahí donde nos desilusionamos, es ahí donde dudamos de tu EMED. Por favor, ayúdanos a aceptar tu respuesta, porque sabemos que tú todo lo haces perfecto. Ayúdanos, Abba Kadosh, a entender tantas cosas, a entender que tu palabra a veces es como la misma palabra lo dice, fuego consumidor. Tú eres un juez justo, y a veces no lo entendemos, Abba Kadosh. Ayúdanos, porque nos hacemos los de los oídos sordos, nos hacemos los que como que no entendemos, pero comprendemos muy bien lo que tú nos estás hablando, lo que tú nos estás dando a conocer a través de todo esto que está sucediendo alrededor del mundo, de estas señales que vemos evidentes, obvias, ante tanta desobediencia, ante tanto engaño del mundo pagano. Ayúdanos, Abba. Cuando tú nos anuncias a través de tu Torá, a través de los profetas, de cada persona que tú permitiste que entendiera, que escribiera lo que tú le dabas a conocer en el LED, vemos que hay cosas que uno dice, uff, tremenda esta palabra, dura palabra es esta, ¿quién la pudiera entender? Como lo dijo Suchelia, por ejemplo, en el libro de Isaías, Isayahu, capítulo 1, verso 2 y 3, dice: oigan cielos, escuche tú tierra, porque Yahweh habla, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Adón. Pero Israel, nosotros, el pueblo de Israel, no entiende. Mire que aquí no está hablando del mundo, está hablando del pueblo de Israel. Aquí Yahweh presenta sus cargos a nosotros, su pueblo, al pueblo de Israel a través de Isaías. Podemos aquí notar a un Abba, un padre más que enojado, muy triste por la desobediencia de su creación y de sus hijos, aún de sus hijos, peor todavía. A pesar de todo, las bendiciones recibidas, como que a veces se nos olvida. No quieren entender, no hemos querido entender muchas veces las ordenanzas, la disciplina de que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos presenta. Tremendo, que Yahweh nos perdone, y que enderece nuestros caminos. Que no nos permitas apartarnos de Él, ni alejarnos de su Torá, de su instrucción, de sus enseñanzas. A no soltar esta tefilá, estos momentos de entregarle a Él nuestra vida, el día que comenzamos. En Isaías 1:4 dice: ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron la ira al Kadosh de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía se rebelan. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Eso lo estoy leyendo textualmente en el libro de Isaías 1:4. Dice Yahweh en el verso 6 que desde la planta de los pies hasta la cabeza. Tremendo. Isaías 1:4. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados, dejaron a Yahweh y provocaron a ira al Kadosh de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué quieren ser castigados aún? Todavía son rebeldes, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga.
no están curados, ni vendados, ni suavizados con el aceite, con esa machal de Yahweh que nos permite entender a través de su roja codez. Tremendo el aceite. Termina así este pasaje, es decir, no está la presencia del roja codez, no está la chequiná de Yahweh en nuestras vidas, porque el aceite representa esa unción, su presencia, su chequiná. Hoy más que nunca debemos clamar, hacer tefilá en todo tiempo, con toda súplica, con toda tefilá, haciendo retorno verdaderamente a los brazos de nuestro Abba. Como lo dice Jeremías 6:16, yo no me canso de repetir ese texto. Buscando sendas antiguas, caminando por ellas. ¿Y cuáles son esas sendas antiguas? La Torá. Y esto es lo que su pueblo no ha querido entender. La rebeldía, aquí lo dice, conociéndolo a él, se rebelaron y volvieron atrás. Y tu palabra se cumple letra por letra. Tú nos conoces muy bien, pues tú nos creaste, Abba. Tú nos creaste, en tus ojos vieron las entrañas. Y conociendo nuestra condición pecaminosa, por eso es que aquí nos advierte y nos deja la inquietud para que le pidamos perdón, le pidamos dirección, para aprender a caminar por sus caminos en rectitud, en obediencia. Obedientes, porque hemos hecho caso omiso a la instrucción, siguiendo mandatos de hombres. Eso lo hacíamos hasta hace poco y Yahweh nos ha permitido a ustedes y a mí hacer ese retorno. Pero clamamos por aquellos familiares, amigos, parientes, lejanos y cercanos que no han podido entender esto, que no han podido entender. Ayúdanos, Abba Kadosh, para dejarnos guiar como siervos útiles, orgullosos hemos sido, vanagloriosos. Algunos con esa pereza de escudriñar las escrituras. Han seguido muchos aprendiendo otra vez mentiras y siguen enseñando mentiras. Por eso es que vemos su enojo al límite que aquí lo describe de una manera tremenda. Una vez más en este libro, y continúa diciendo Isaías 1:7, vuestra tierra está destruida y nuestras ciudades puestas a fuego y comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. El pecado aumenta cada día. El pecado aumenta cada día más y más. Como fuego va consumiendo la vida. Como fuego va consumiendo. Se van consumiendo los seres humanos en el pecado. Perdónanos y ayúdanos para no estar nosotros metidos allí. Para nosotros estar de verdad apartados de esa contaminación, de esa suciedad. Por eso es que Yahweh ha dejado en todo rincón del mundo un pequeño grupo entendido, inquieto, con hambre y con sed de conocer su esencia, pero no como el mundo acostumbra, de una manera religiosa, ni por tradición de nuestros padres, sino más bien por la disposición de nosotros, de lo más profundo de nuestro ser, de alejarnos y de seguir más bien el consejo de nuestro Abba a través de su roja codez, despojándonos del orgullo con humildad, pero teniendo muy presente que es primero su pueblo aquí representado en estos remanentes, en nosotros y en muchos remanentes que hay en el mundo, pequeños remanentes en cualquier rincón del mundo, que vamos a ser juzgados primeramente, porque el juicio comienza por la casa. Por nosotros, la casa que decimos es su casa. Por eso no podemos vanagloriarnos, ni tener altivez, ni tener arrogancia. No, porque no somos los únicos, no. El que piensa estar limpio, pues límpiese más. Si queremos estar limpios, tenemos que limpiarnos más.
El que se cree puro, pues purifíquese más. Necesitamos purificarnos más si es que nos creemos que estamos limpiándonos, si estamos caminando de una manera correcta, de su mano. Aleluya por eso, aleluya. Pero necesitamos limpiarnos más. Son nuestras falencias, son nuestras nuestras faltas. Solo somos vasijas con pies de barro. Y Yahweh cada día nos debe moldear. Nos debe moldear, nos debe limpiar, nos debe meter al horno para que seamos purificados y para que esa basura y esa mugre que está apagada sobre ese barro se queme, se consuma. Su palabra lo dice. El que se cree firme, mire que no caiga. Y es solo Yahshua quien es nuestra, en nuestra debilidad nos fortalece. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos corrige, Él es el que nos enseña a través de su Torah. El verso 8 de ese Isaías 1 que estamos leyendo dice: Y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Nosotros debemos recordar que Sión significa remanente. O sea que ahí está hablándonos a usted y a mí. Por eso cuando un remanente tuyo, Yahweh, se levanta, es cuando es mirado por el mundo como cosa extraña. Nosotros somos mirados como cosa extraña, aún en nuestra propia familia. Qué raro lo que dicen, qué raro como oran, dice. Qué raro lo que hablan, qué raro como se expresan ahora, qué raro lo que hacen. Siendo que nosotros, como pueblo de Sión, remanente pequeño, escogido, entendido, que hemos entendido que es vivir la Torah, lo que a Yahweh le interesa, que vivamos su Torah, no tenemos tantos arandelas, ni tantos adornillos, ni tantos rituales inútiles, porque son inútiles todos esos rituales que tristemente muchos al hacer retorno se han metido y se han acostumbrado a hacer. Somos sencillos y así nos ven como cosa extraña. Somos señalados, criticados por no seguir la corriente de Grecia, por no seguir las costumbres de Babilonia y de Roma. Qué raro en qué está metida mi hermana, en qué está metido mi hermano, en qué está metido mi pariente. Qué raro. ¿Qué es eso? ¿Qué religión es esa? ¿Qué es eso? Le dicen a uno. La corriente del común es sencillamente seguir la tradición del mundo, sabiendo que en el mundo hay tanta ignorancia, porque sencillamente han quitado la Torah, porque sencillamente han ocultado la emet de Yahweh, han ocultado las cosas que Yahweh nos dice que debemos hacer, han prohibido que aprendamos el conocimiento de lo que tú nos enseñaste a través de la Torah. Han ocultado la verdad de Yahweh, siguiendo enseñanzas del mundo. Ya nosotros no, toda Rabá nuestro abacado Yahweh, pero siguen yendo tras la idolatría y ocultando su nombre, ocultando sus moedín, sus fiestas, ocultando el Shabbat. Y esto es lo que está De esto es lo que está con seguridad harto nuestro Abba, harto, cansado. Como lo dice el verso 9 de ese Isaías 1 que estamos leyendo, dice: si Yahweh no nos hubiera dejado un remanente pequeño, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Toda Rabá nuestro Abba Kadosh Yahweh, porque ha tenido bondad de usted y de mí. Ha tenido bondad de nosotros y nos ha permitido conocer y entender su emet, tal y como Él nos lo dejó escrito, tal y como Él nos lo enseña, con la sencillez de su palabra, con la simpleza, con esa simpleza como Yahshua enseñaba a sus talmidín, con simpleza, sin rituales, sin ceremoniales, sin templos majestuosos, sin templos hechos de ladrillo y llenos de muebles y de cosas lujosas. No, con la sencillez de su palabra. Porque hemos sido desobedientes, necios, y nos apartamos de sus ordenanzas y de su Torá, de sus leyes. Y esto nos lo advierte
a cada instante, en cada texto, en cada libro que leemos de la Torá. A los gobernantes y a los líderes les habla duro, duro, que Yahweh nos ayude y que Yahweh les ayude a no apartarse, a seguir firmes, a seguir con la bandera en alto, levantando la bandera de Yahweh en alto, sin desfallecer, sin desanimarnos. Por favor, ustedes y cada uno de nosotros somos los instructores de su Torá, somos la boca de Yahweh, somos los pies de Yahweh en este mundo. Que Yahweh nos ayude a no cerrar más la boca ante lo que Yahweh nos dice: abre tu boca que yo la llenaré. Ayúdanos, papá, por favor, te lo pedimos, te lo suplicamos, porque ya no es tiempo de callar. El verso 10 de Isaías 1 dice: príncipes de Somorra, oiga la palabra de Yahweh, escuchen la Torá de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy del holocausto de carneros y de grasas de animales engordados. Yahweh está cansado de esos sacrificios. Yahweh está cansado de esos rituales, de esos ceremoniales, de que el mundo pagano celebre fiestas inmundas que de nada le sirven, celebraciones cargando muñecos de plata, de oro y de madera para hacer rituales, y nosotros, los que decimos ser apartados de Yahweh, seguir con disfraces, disfrazándonos de judíos, disfrazándonos de como si con el disfraz fuera suficiente. No, eso de nada le sirve a Yahweh, de esos que está cansado, de esos rituales y de esos carneros y grasas de animales engordados. El verso 13 de ese Isaías 1 dice: no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Las fiestas, aquí la Reina Valera dice la luna nueva, pero son las estaciones, las fiestas. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad sus fiestas solemnes. Ayúdanos, Abba 2, para que de verdad nosotros podamos entender, podamos comprender y podamos hacer lo mínimo en cuanto a obedecer, cómo hacer, cómo celebrar esas moedín, esas fiestas solemnes. Lo mínimo, al menos, aceptarlo, reconocerlo y hacerlo con sinjar, con alegría, con gozo, con respeto, con un compromiso. De verdad, un compromiso para agradarte, Abba 2, porque no queremos que tú digas estas cosas de nosotros, tu remanente. No, no queremos, Abba 2, ayúdanos. Ayúdanos a entender y a obedecer. Es por eso que está cansado y está triste, porque todo su mandato fue cambiado. Los sacrificios que el mundo hace para ofrecerle a él no le agradan, porque no son mandados por él. No fue lo que él diseñó, no fue lo que él enseñó. Las fiestas solemnes fueron todas cambiadas, ocultando su verdadera esencia, ocultando su propósito, el propósito que hay en ellas, las señales que hay en ellas, porque ya para Yahweh son demasiado importantes. Y esas nos traen un mensaje profético importantísimo, vital, de vida o muerte. Y todo eso lo invalidaron. Todo eso lo ha invalidado el mundo pagano. Por eso vemos las consecuencias de nuestros malos actos, de la mala administración de lo que Yahweh nos ha dado. Abba, perdónanos, perdona al mundo, perdona a nuestros familiares, aquellos familiares que tienen problemas graves de salud, situaciones tan difíciles, acontecimientos terribles en su vida, en la economía, en la salud, en la vida familiar, pero siguen todavía doblándole rodillas a Baal, doblándole rodillas a las estatuas de madera, de mármol, endiosando Elohim paganos, dioses extraños. Abba 2, perdónalos, invalidaron, ocultando
Y es a su remanente, a todo aquel que dispone su corazón a conocerle íntimamente, que Él revela su anhelo y su instrucción. Él nos instruye, Él nos está enseñando, pero no es para que nos engordemos nosotros solitos, no, es para que podamos compartir esa palabra, podamos compartir esa emed, podamos compartir esa enseñanza. Pero tenemos que pedirle a nuestro Abba que nos dé el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, para cuando nosotros hablamos, cuando nosotros abramos nuestra boca, que sea Yahweh el que hable, para que la gente entienda y que su Ruach HaKodesh convenza de pecado, de juicio, y que vean la justicia de Yahweh en su Torah. Yahweh nos enseña, Yahweh nos prepara para compartir esas bondades suyas. Muchas veces ni así el pueblo quiere entender. Ni así el pueblo quiere entender. Por eso es que necesitamos estar firmes y no dejarnos desviar y seguir con la emuná en alto. Y si nos cierran la puerta, pues nos sacudimos los pies y vamos y tocamos a otra puerta. Le hablamos al otro, al vecino, al amigo, al que Yahweh ponga en nuestro camino. Dice el verso 14 de ese Isaías 1 que estamos leyendo, dice, mi alma aborrece sus debe, lunas nuevas. Yo no me acuerdo, el More Antonio nos dijo que eso es como las hermano Oscar está ahí, que es el que se acuerda de todo, las fiestas paganas, las señales que Yahweh nos da a través de cada una de las estaciones. Eso también se refiere. Mi alma aborrece sus fiestas solemnes, me son gravosas y cansado estoy de soportarlas. Dice el verso 14 de Isaías 1. Y el 15, mire qué triste lo que dice a continuación el verso 15. Uy, a mí esto me conmueve el alma y las entrañas. Dice, cuando entiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Yahweh ni siquiera quiere mirar, como cuando herimos profundamente a papá o a mamá con nuestro comportamiento rebelde. Yahweh ni siquiera quiere mirar a este mundo que sufre tanto. Calamidad en la naturaleza. Mire cómo vemos que los animales mueren a causa de las inundaciones. Las vidas se pierden por tanta cosa horrible que vemos que está sucediendo en el mundo. Pero a causa del pecado, Yahweh ya no quiere mirar. Ni siquiera quiere mirar, dice su palabra. Perdónanos, papá. Perdónanos. Ah, no me gusta llorar porque no veo. Continúa diciendo, estamos leyendo el verso 15. Continúa diciendo, asimismo, cuando multiplique la tefilá, no los oiré. Lávense, límpiense, quiten la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Eso lo está diciendo aquí textualmente Yahweh en su palabra. Estamos leyendo a Isaías o a Isaías 1. Es decir, el decir de muchos es, pero yo no lo hago, yo no le hago mal a nadie, yo no hago cosas malas, yo no mato, yo no robo, yo hago obras de caridad. Sí, eso está bien, hay que hacerlo, pero sin dejar de hacer lo otro, que es obedecer sus mandatos, sus leyes, sus ordenanzas, tener la disciplina que Yahweh quiere que tengamos en cumplir su Torah. Se toman para sí el verso 17. Dice que hay que socorrer al huérfano, a la viuda, sí. Pero con Yahweh no podemos las cosas a medias.
con Yahweh no podemos las cosas a medias. No, con Él es todo o nada. Él no acepta tibiezas. Yahweh no acepta tibiezas. Que Yahweh nos ayude a ser de verdad obedientes, a ser de verdad esos talmidín de Yahshua, que podemos pasar el año, pasar al otro grado, subir el escaloncito más, porque hemos sido obedientes, juiciosos con la tarea que Yahweh nos encomienda, con las enseñanzas que Yahshua nos ha dado. Yahshua como nuestro maestro, como nuestro instructor, como nuestro roe, como nuestro pastor, nos ha dado instrucciones claras. Es nosotros los que tenemos que aprender a obedecer, porque el que no es con Él, contra Él es, sencillamente, así escrito está. Y nos da luego la oportunidad de arrepentirnos y de encaminarnos por sus sendas de justicia, por su amor, por su ahabad, por su bondad. Ay, nos da la oportunidad de hacer retorno a Él. Y Él dice, me cansé y me aparté de ellos un tiempo, pero luego vuelve a poner su mirada en nosotros. Dice el verso 18, vengan luego, dice Yahweh, y estemos a cuentas, aunque sus pecados sean como la grama, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No podemos seguir faltándole a nuestro Abba Olam, pronunciando con nuestros labios nombres paganos, celebrando fiestas idolátricas paganas. Ya no más fornicaciones, ya no más viviendo en la prostitución espiritual. ¿Qué hace una prostituta? Se revuelca con hombres que ni conoce, que ni siquiera sabe cómo se llaman. Y eso es lo que muchas veces hacemos, casi todos hacíamos. Y lo que digo no son sino palabras de nuestro Abba Kadosh Yahweh, de Yahweh Shebaot. Esas son sus palabras, así, duro, duro nos habla cuando hay tanta terquedad y tanta dureza en nuestra cerviz, en tanta callosidad, tanta levadura que se queda pegada, esa caracha que se pega ahí, que no deja que fluya. El verso 21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, tú, ciudad fiel? Mire que son palabras de Él. Llena estuvo de justicia y en ella habitó la equidad, pero ahora la habitan los homicidas. El verso 21 de Isaías 1. Porque el paganismo, la idolatría, el pecado son asesinos del alma. Y eso es lo que quiere el adversario con las religiones, con el modernismo, con la tecnología, con todo lo bonito, lo moderno. Todo lo único que quiere el adversario es apartarnos de la emet de Yahweh. Que Yahweh nos ayude. Que Yahweh nos ayude. Porque hay gobernantes rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman eso, el soborno. Y va entre la recompensa. Eso lo dice el verso 23 de Isaías. ¿Qué hace la religión? ¿Qué quiere hacer el ecumenismo, por ejemplo? Unir a todas las religiones a seguir prostituyéndose y seguir siendo fornicarios. No podemos nosotros participar de la mesa de los demonios y de la mesa de nuestro Abba Kadosh Yahweh. El que está aquí, en este remanente, y sigue comulgando con el mundo, pues sépalo que está fornicando. Y sabe que nos advierte en el verso 25, volveré mi mano contra ti, limpiaré hasta con lejía tus escorias y quitaré toda impureza. Por eso es que la palabra dice, dura palabra es esta, ¿quién la podrá resistir? Que Yahweh nos ayude a entender porque a pesar de ser esto una palabra dura, pues hay veces necesitamos que nos hablen durito,
para pellizcarnos, para saber de qué estamos hechos, para saber en quién hemos confiado, para saber en dónde hemos puesto la mirada. Dice el verso 27, será rescatada con el derecho y los convertidos de ella con la justicia. Pero los rebeldes y los pecadores serán aún quebrantados y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Nuestro Abba nos ayude, nuestro Abba Yahweh nos ayude, nuestro Adón Yahshua Hamashiach nos ayude a verdaderamente afirmarnos en la Emet de Yahweh, a seguir caminando por esas sendas antiguas. Es que ahí es donde está la vida. La palabra lo dice, no lo decimos nosotros ni lo dice el instructor Julano Sutano, no, lo dice la Torá. Son los consejos, son las advertencias, son las exhortaciones que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos da. Por eso es que el mundo está como está, por eso es que vemos tanta tragedia, tanta tristeza, tanto desorden, tanta desolación, tanta enfermedad. Abba Kadosh, ayúdanos. Yahweh aprenderá primero a juzgar y a enjuiciar a su pueblo, a su quejilá, a su casa. Por eso es que si queremos ser parte de ese pueblo de Sion, su remanente, debemos alimentarnos diariamente con su Torá, obedeciendo sus mandamientos, sus ordenanzas, siendo disciplinados, ordenados en lo que Yahweh nos dice que hagamos. Heme aquí, envíame a mí, le decimos a Él. Pero simplemente lo decimos. Él dejó para nosotros perpetuamente una enseñanza y una instrucción. Debemos tener claro que estamos en el mundo y mientras estemos en este cuerpo somos pecadores. Pero Yahshua, en Yahshua tenemos el perdón diariamente. Porque la perfección, por supuesto que solo la tendremos cuando reinemos con Él. En Isaías 2, la segunda parte del verso 3 dice: Él nos enseñará su camino y caminaremos por sus sendas, porque de Sion, de su remanente, saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. ¡Aleluya! Es de usted y de mí que sale la Torá real y verdadera. Entonces, aprendamos a disciplinarnos, a obedecer las Moedín, a aprender el calendario y a obedecer la instrucción que nuestro Abba Kadosh Yahweh nos ha dejado. Aprendamos a hacerlo, porque de usted y de mí dice la palabra, dice el verso 3 de segunda parte de Isaías 2, Él nos enseñará su camino y caminaremos en sus sendas, porque de Sion, de ustedes y de mí, saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Y en el verso 8 dice: Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabrican sus dedos. Así lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. No es palabra mía, ni mucho menos, no. Y eso éramos casi todos por herencia de nuestros padres. El verso 11 dice: La altivez de la mirada del hombre será abatida. La soberbia humana será humillada. Solo Yahweh será exaltado aquel día. ¿Cuándo? Aquel día, ahora. Ahora ya empezamos a entender tantas cosas. Dice el verso 12, porque el día de Yahweh de los ejércitos, de Yahweh Shebaot, vendrá sobre todos los soberbios y altivos y sobre todos los arrogantes y serán abatidos. Y muchos que han buscado la emet de Yahweh, siguen por ignorancia y por orgullo en el paganismo, en la idolatría, porque aunque dicen haber salido de Babilonia, siguen en Roma, siguen en la fornicación. También los que su Dios es el poder, es el dinero, es la fama, es la riqueza, es el protagonismo, es la vanagloria. Hoy aquí finalmente un pasaje que nos enseña algo muy especial, sobre todo por la forma de cómo nos lo han hecho ver en el mundo. Dice Isaías 4:1, en aquel tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nosotros comeremos de nuestro lején y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué profundo pasaje!
Esto lo veíamos como que los hombres iban a ser pocos y que por mucha cantidad las mujeres íbamos a tener que salir corriendo a buscar. Pero Yahweh nos muestra algo aquí. La mujer es símbolo de la quejilá, y su remanente, y el hombre es símbolo de todo ser humano, o sea, hombre o mujer. El número 7 es el de la perfección de Yahweh. Él nos creó completos, pero el pecado, el enemigo, es quien ha querido siempre mutilar, abortar el propósito divino. Y nos ha hecho creer al ser humano que somos sabios en nuestra propia opinión. Y utiliza al enemigo, a la mujer, a la quejilá, para hacernos sentir autosuficientes. Que con lo que nosotros aprendemos en nuestra sabiduría humana es suficiente. No, que no necesitamos al Creador, que no necesitamos a nuestro Yahweh, a nuestro Yahshua que nos guíe, que somos nosotros súper especiales. No, que nos defendemos solos con nuestra propia vestidura. Y sabemos que Yahweh nos enseña vestiduras especiales, como en el libro de Efesios 6, para estar firmes como soldados. Y dice con desfachatez, y lo declaran: permítanos llevar tu nombre, ese nombre sublime, Kadosh, que sin querer lo pronuncian de otra manera, de cualquier manera, sin respeto. Que Yahweh nos ayude, a permanecer firmes, que Yahweh nos ayude, porque hay muchas cosas que nosotros necesitamos, de cual nosotros carecemos. Que Yahweh nos ayude. Hay tanta necesidad en el pueblo, hay tantas cosas que debemos aprender y poner en orden en nuestra vida. Que Yahweh nos ayude. Por ejemplo, clamamos por el hijo de Gloria Ariete, para que Yahweh le dé esa sabiduría, ese entendimiento, y saque de él toda unión, todo lo que se ha pegado a él en cuanto a las malas amistades, en cuanto a la contaminación que ha tenido su cuerpo, su ley, su corazón, su alma, física, mental, emocional, espiritual, acerca de lo inmundo, de la contaminación con esos yugos desigual, con el ocultismo, con todo lo que contamina, con todo lo que lo vuelve esclavo del pecado y del mundo. En el nombre de Yahshua HaMashiach le pedimos que suelte las cadenas de Javier Otálora, igual que de Juliana Pérez Agudelo. Ayúdala, papá, la sobrina de Tatiana Henao. Ayúdala, Vaca 2, que se suelten esas cadenas de iniquidad, que se suelten esas cadenas de paganismo, de idolatría, a causa del desespero y la soledad por esos hogares disfuncionales que causan tanto daño a los hijos cuando no se les atiende de una manera correcta y oportuna. Ayúdale, Padre, a Juliana Pérez Agudelo. Solamente tú, Yahshua HaMashiach, puedes liberar esa alma, ese corazón, ese espíritu. Abrázala tú, Abaca 2, por favor. Javier Otálora y Juliana Pérez Agudelo necesitan tu abrazo. Necesitan tu refugio y tu fortaleza para poder salir de esas cadenas que los atan a cosas inmundas, al mundo pagano. Ayúdalos, papá. Te lo pedimos. Igual que la hija de Mayoselí, Yosuani Alexandra, necesita ser libre de toda célula dañina, enfermiza, de toda contaminación que tenga, Abaca 2. Ayúdala, sánala. Te clamamos y te seguimos clamando en súplica por ella. También por el suegro de Nancy Magaña, para que su recuperación sea total y plena, no solamente físicamente, sino en su vida, Rohaní. Ayúdalo, Abaca 2, ayúdalo. Hay cosas muy duras, muy difíciles que el pueblo de Yahweh sufre, vive, porque hay residuos de enfermedad, de contaminación.
Hay tantas cosas emocionales, mentales y físicas, Abba Kadosh, que están lastimando el cuerpo de tus hijos, de tu remanente. A nosotros, los que los años nos van poniendo una dolencia tras otra, que nuestros huesos se van secando a causa del desgaste de los años, Abba Kadosh. Necesitamos que soples tu viento sanador, el soplo de tu aliento, que el Ruach HaKodesh sea el que nos dé el aliento de vida. Ayúdanos, Abba Kadosh. Necesitamos seguir caminando firmes contigo, Abba. Ayúdanos a que nuestra salud se restablezca, se restaure. Así como has tenido bondad con Paola Cruz, que le has dado la oportunidad de limpiar sus células, de restaurar cada célula de su cuerpo y estar libre de cualquier enfermedad que pareciera que iba a tener, pero no, lo que tú dices, lo que tú haces es perfecto y es hermoso, es grande, eres majestuoso y has tenido bondad con Paola Cruz. Agradecida también está Tatiana, porque le has dado la respuesta a tener un algo en que emplearse, y que Yahweh bendiga la obra de sus manos. Igual que Mauricio Escobar también, Abba Kadosh, te pedimos tu bendición y protección para él, para su negocio, para su empresa. Protección para ese vehículo que maneja, Abba Kadosh. Te pedimos también por la hoja de vida de nuestra amada Bella, Abba Kadosh, que el propósito tuyo se cumpla en ella, que ella esté en tus planes. No la dejes ir a donde tú no vayas a ir con ella. Por favor, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Ella tiene una hoja de vida ya puesta, enviada. Si es tu propósito, tú le vas a abrir puertas. Pero si no está en tus planes, tú cierras esas puertas. Que le dé a ella chalón, entendimiento y sabiduría para poder llevar y sobrellevar cada situación que se le presente. Ayúdanos, papá. Ayúdanos, Abba Kadosh. A Mariela y a Luis Miguel en estos conflictos con esta finca, Abba Kadosh, ayúdales para que sea a su favor la respuesta, porque ellos han actuado con justicia, ellos han actuado pidiéndote a ti dirección. Ayúdalos, perdóneles si se han equivocado, perdóneles si tomaron decisiones a las cuales tú no les había mandado, perdónalos, pero ellos han hecho las cosas de una manera limpia, de una buena manera. Se han equivocado, bueno, pues todos nos equivocamos, somos humanos y somos tus hijos. Ayúdale, Padre bueno. También a la situación de, ya dije, por el suegro de Nancy Magaña. La situación de Tami en Sicilia, Italia, Abba Kadosh. Ayúdala a ella. Continúe dando la bendición, la protección, el entendimiento para que ella también se guíe y se dirija por el Ruach HaKodesh. Que no haga las cosas a su manera, sino que solamente pida tu intervención. Que pida el consejo tuyo para que ella tome la mejor decisión guiado por ti, Abba Kadosh. También te pedimos por Mercedes Serna, para que tú le guíes, le dirijas y le enseñes y le hables a su ley, a su corazón, para que ella pueda conducir su hogar, sus hijos, con la sabiduría tuya, el entendimiento tuyo. Ayúdala, Abba, bendícela y protégela. Marjorie Gil Zuleta, Abba Kadosh, yo te pido que tú la continúes bendiciendo, guiando y dirigiendo, y que ella siga entendiendo el propósito tuyo en la vida de ella, de su familia, de su casa, y que ella siga siendo esa antorcha que alumbra las tinieblas, que ella siga siendo esa hora, esa luz, esa lámpara encendida, para que su familia comprenda, sus hermanos, hermanas, sobrinos, cuñados, cuñadas, sus hijos, su esposo, que sigan siendo dirigidos y guiados por ti. Bendícela a ella, su salud, su casa, que ella continúe viviendo en obediencia a tu Torah,
cumpliendo los estatutos, las leyes y ordenanzas que tú dejaste escritas. Y que nunca se aparte de tu boca, Marjorie, el libro de la Torá, para que guardes y hagas todo conforme a lo que aquí está escrito. Igual para Lili Méndez, Abacados, ayúdala, bendícela, guárdala, protéjala a ella y a su casa. Todo lo que ella le preocupa, todo lo que a ella le angustia, Abacados, que tú lo tomes, que tú te encargues de esas cargas de ella. Ayúdala, Abacados, bendícela. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Oscar Suárez, Abacados, bendícelo a él. Guarda su corazón, guarda su mente y sus emociones. Ayúdalo. Bendice su salud, por favor, te lo pido en el nombre de Yahshua. Que siga siendo esa columna en la Kehilá, que siga siendo esa columna en su hogar, en su casa, donde quiera que se encuentre. A Yerly Rosales, Abacados, te pedimos tu bendición para ella, para su hijo. Abacados, bendecimos al hijo de Yerly, bendecimos su hogar, su casa. Abacados, por favor, sálgale el camino a este muchacho. Reclamamos a este muchacho para el reino tuyo, porque Yerly y su casa le servirán a Yahweh. Ayuda a Flor Rivera, Abacados, bendícela a ella. Mi consuegra también te necesita, también te ama, te anhela y también quiere seguir teniendo hambre y sed de tu palabra. Ayúdala, permítale a ella abrir su boca para que seas tú hablando por ella. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Jessica Yara Montaña también, te pedimos por ella, por su vida, por su salud, por su casa, su economía. Ayúdala, guárdala, bendícela y protégela. En el nombre de Yahshua HaMashiach te lo pedimos. Parmenio Parra también. También te pedimos tu bendición y tu protección para él, para su casa, su familia, sus hijos, su vida económica, sentimental, emocional, Abacados. Ayúdalo y fortalécelo. Que esa columna permanezca firme en el hogar y en la Kehilá. Columna de primera hora. Gladys Valencia, Abacados, te pedimos tu bendición para ella, para su esposito, para su casa y su familia. Que seas tú, Abacados, siempre en los planes de ellos. Que sean ellos en los planes tuyos, más bien. Bendícelos, guárdalos y protéjalos. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Guarda el vehículo donde se molizan, esa moto, guárdala. Cúbrela, Abacados, que siempre hayan malaja alrededor de su vida. Mauricio Escobar también te pedimos, Abacados, que bendiga el vehículo donde se moviliza, bendice su empleo, bendice su casa, su familia, guárdalo y protéjalo, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Fernanda Vilés también, Abacados, te pedimos tu bendición y tu protección para ella, que los malak de Yahweh estén siempre alrededor de su vida, de su casa, de su economía, y que en su alacena nunca falte lején, ni lején físico, ni lején rohaní. Yo te lo pido en el nombre de Yahshua HaMashiach. Orlando Ladino, Abacados, te pedimos tu bendición para él, para su casa. Que bendiga la obra de sus manos, que siempre hayan vallados de protección alrededor de su vida, de su economía y de su hogar. Ayúdalo, guárdalo y protéjalo en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. También te pedimos por Mari López y su mamá Leonor, que tú la bendiga, la guarde, le dé salud, le dé bienestar, fortaleza. Ayúdalo, Abacados. Sopla, sopla, sopla de tu rúa sobre esos huesos secos. Nosotros con los años los huesos se van secando, pero en tu bondad tú les das vida y les das jai, les das de esa vitalidad que necesitamos para seguir fortalecidos y firmes. Eso te pido para Leonor, para Mari, para Patti, para el More Antonio, Abacados. Sopla sobre esos huesos, sopla sobre su columna, ayúdalo y fortalécelo. A él, a Patti, a todos sus sistemas nerviosos central, ayúdala, Abacados. Dale sanidad, salud. A ella, a Sarita también, la hija de Mayra y a Rubiela, fortalece su vida, sus huesos, su alma, su corazón, su ruach. Ayúdalos, Abacados, ayúdalos, Abacados. Yo te lo pido, te lo ruego por Fanny, por Nidia. Te ruego y te suplico por Julio Espina. Ayúdalos, fortalécelos. Dale sabiduría, entendimiento. Por Calixto Hernández y su familia, bendícelos, guárdalos y protéjalos.
Afírmalos cada día más en tu Torá. Llénalos cada día más de tu sabiduría y de tu entendimiento. A él, a su familia, igual que a mi hijo Wilson, fortalécelo, Abacados. Levantamos las manos de estos instructores, de Ramiro, de Albeiro, de More Antonio, de Reinel, de todos los instructores, Abacados. Fortalece los brazos de mi hijo Wilson, ayúdalo, fortalécelo, afírmalo más en ti, apasiónalo cada día más de tu Torá, de tu entendimiento y de tu conocimiento, de tu sabiduría y de tu inteligencia, lo que tú le das, ayúdalo, fortalécelo, Abacados, que cada día sea más firme y más comprometido con tus cosas, y que él pueda reflejar los frutos del Ruach HaKodesh para que sus hijos se contagien de ese Ahavá tuyo y quieran también caminar, y que por donde caminen siempre ellos y todos nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí conectados, dejemos huella, dejemos las huellas de Yahshua en nuestro caminar. Por favor, ayúdanos a fortalecernos en ti, a caminar de tu mano siempre, a no apartarnos de ti ni un minuto ni un segundo de nuestras vidas, siempre poniendo la mirada en el autor y consumador de nuestra emuná, que es nuestro Abba Kadosh, Yahshua HaMashiach, imitador del Abba Chevaot, Yohei Bauhei. Ayúdanos, Padre, a ser imitadores de Yahshua, como Yahshua imita a su Abba, a su Padre. Enséñanos a fortalecernos cada día más en ti, a clamar y suplicar por el que sufre, por el que llora, por el que está sufriendo enfermedades. Carolina Vega, Abacados, bendice su vida, sopla su viento sobre sus huesos. Por favor, bendice su hijo Jacobo, bendícelo, guárdalo y protéjalo, Abacados. Reclamamos a Jacobo para el reino de Yahweh, lo reclamamos. También clamamos por Dulce Martínez, por su hija Paola Martínez y Tatiana y Alejandro en Pereira, Abacados. Bendice su empresa, bendícelo, bendice esa droguería, aumenta, Abacados, las ventas cada día, igual a todos los que tienen negocios, microempresarios, mi hijo James con pulpa de frutas, bendícelos, guárdalos, protéjalos. Andrés con sus ventas de pasteles y de arepas allá en su casa, Abacados, bendícelos. Bendice a Luz Marina, bendice a mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos, sobrinos, cuñados, cuñadas, bendícelos, guárdalos, tráelos a tus pies, sálgales al camino a los que aún todavía no te conocen, Abacados, familiares y amigos de cada uno de los que estamos aquí conectados, ayúdanos a permanecer firmes en ti, llénanos de tu presencia. Te pedimos tu bendición para este día, que todo lo que proyectemos, todo lo que soñamos sea guiado y dirigido por el Ruach HaKodesh. Bendice la salida, bendice el regreso a casa de cada uno de los que salen a laborar por fuera. Bendice a mi hijo Wilson y a Carlitos que tienen que estar en la calle. Abacados, guárdalos y protéjalos. Aléjalos del mal. No los dejes caer en tentación y líbralos del mal, a ellos y a todos los que tienen que salir. Blanca Vélez, Zahir y su familia, sus florecitas, todas, guárdalas, bendícelas, protégelas. Alejandro, Abacados, a su mamá, a su hermanita, guárdalos, bendícelos. A Rubiela, a Mayra, a Sarita, a los bebés, guárdalos y bendícelos. A Consuelo, Abacados, bendice su vida, su casa, su economía, guárdala y protéjala. Sopla su viento sobre esos huesos. Fortalece sus manos, igual a Xiomara, Abacados, bendícela a ella, a su bebé, guárdala y protégela. Nada de lo que el mundo diga está apartado y alejado del propósito tuyo, Yahweh, en la vida de Xiomara, de su bebé y de su hogar. Guárdala y protégela, bendícela a ella, bendice a su bebé, pedimos tu bendición y tu protección para esa bebé. Que la Jai, la vida de Yahweh, esté sobre esa bebé, sobre su casa, su mente, su corazón y su Ruach. Yo te pido tu bendición para todas estas familias, para todos los que aquí representamos la familia de Yahweh, la Kehilá del reino de Yahweh, al More Antonio, la sierva Olga, sus hijitos, sus nietos, bendícelos, guárdalos, a Edward, su familia, su casa, todos, Abacados, bendícelos, Abacados, Ramiro en Bogotá, su esposita y su hijo, bendícelo, guárdalo y protéjalo. Guíalo siempre, enséñalo siempre a caminar de tu mano y a no soltarse ni un momento ni un segundo.
Bendícelos a cada uno, Abba Kadosh. Bendícelos, protéjanos, guíanos, enséñanos. En este día quedamos en tus manos. En este día estamos bajo la protección tuya. Guárdanos en el puño de tu mano. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. En este día nos entregamos a ti y estamos delante de tu presencia, seguros de que contigo nada nos faltará. Que tú eres nuestro rey, que tú eres nuestro Lord y que solo tú nos guías y nos diriges. Enséñanos a caminar siempre de tu mano, Abba Kadosh. Ayúdanos y protéjanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Un abrazo para todos. Feliz día, feliz tarde, Marjorie. Yahweh le guarde y le bendiga siempre. Dulce Martínez, Paola Martínez, los que están en otras ciudades, guárdanos y protéjanos. Un bendecido día.